en persona. Malas, sensaciones malas. No hemos estado nada bien ofensivamente. Teníamos la posesión, pero apenas solo creábamos peligros con centro. Nos ha faltado un poquito más de mordiente ahí arriba. Y ellos, la verdad, que tampoco han hecho nada para llevarse el partido. Una contra que no la hemos cortado y se ha encontrado un gol de casualidad, ¿no? Pero quizás hoy, bueno, quizás no, seguro que no ha sido nuestro mejor partido. Desafortunada y al final se nos van los tres puntos de casa. Sí, una jugada que teníamos que haber cortado en medio campo con una falta y ya te digo, era una oportunidad muy buena que teníamos y no la hemos aprovechado. Hoy teníamos que haber dado mucho más y bueno, si queremos estar arriba, hoy era una oportunidad, la hemos desaprovechado, tenemos que apretar mucho más. Que hoy, sobre todo, yo creo que en el último tercio, con la pelota no hemos tenido maldad, ¿no? para hacer más daño al Oviedo. Porque quizá le faltó la chispa que sí tuvo contra el Alcorcón, ¿no? Porque... Sí, es verdad, lo que te digo. Nos ha faltado sobre todo los últimos metros, no todo por fuera. Es verdad que ellos también se cerraban mucho por dentro, pero bueno, tenemos gente de calidad para abrir huecos, para tocar y asociarnos ahí rápido. Y hoy, el otro día en Alcorcón lo conseguimos y hoy no lo hemos hecho. Pero bueno, creo que igualmente es injustísimo que hoy nos vayamos perdiendo, ¿no? Por lo menos el punto lo merecíamos. Al menos la buena noticia es que en esta liga frenética, en tres días ya podemos olvidarnos un poco de este resultado. Sí, lo único positivo, por sacar algo positivo del partido de hoy, que el jueves tenemos otro partido, tenemos otra oportunidad, pero es verdad que tenemos que dar un pasito adelante, ¿no? No podemos quedarnos con lo de hoy ni que se vuelva a repetir. Pues eso, una oportunidad buena en casa, contra un equipo de abajo, teníamos que haber hecho mucho más. ¿Echo de menos a la afición? Sí, por supuesto, un partido además como el de hoy, el ambiente que hubiese habido en el campo, para ellos hubiese sido un hándicap muy importante y para nosotros nos hubiese ayudado muchísimo. Pero es cierto que tampoco podemos excusarnos en eso, ¿no? Estamos jugando todos en las mismas condiciones y no vale de excusas. Es una pena que un partido como el de hoy no tengamos a nuestra gente, pero no podemos tampoco escudarnos en eso. Muchas gracias, Diego. Nada, a vosotros. Gracias, Diego, ya no. Vale, dale. Bueno, va. No pudo ser. ¿Qué valoración haces del partido? Bueno, ha sido la verdad que un partido feo, de pocas ocasiones. Ellos se han cerrado bien atrás, nos han cerrado los espacios por dentro y bueno, yo creo que nos ha faltado leer un poco más el partido, de llegar por banda y con más gente al remate. Y bueno, como te he dicho antes, un partido de pocas ocasiones y una pena que se nos haya escapado. Un partido, como comentas, complicado, sobre todo en ataque, ¿no? Complicado de proponer jugadas, ¿no? Sí, es un equipo que está bien trabajado defensivamente, cerraba muy bien los espacios. Nos han dejado combinar por dentro y, como te he dicho antes, la única opción era balones a las bandas y centros, y nos ha faltado llegar con más gente,
Y nada más, hay que pensar en el siguiente partido. Estamos jodidos, pero no hay tiempo a otra porque en prácticamente 2 días hay otro partido. Quizá por méritos lo justo hubiera sido un empate. Yo creo que sí, ha sido un partido de pocas ocasiones. Hemos tenido al final la de Babín, que por lo que me dicen ha sido fuera de juego por muy poco, y la verdad que lo más justo hubiera sido un empate. Pero bueno, así es el fútbol, nos vamos con una derrota y hay que cambiarlo cuanto antes. ¿Tú qué pudiste entrar al vestuario? ¿Cómo están los compañeros? Bueno, ahora es un momento jodido, ¿no? Porque teníamos mucha ilusión de conseguir los 3 puntos y engancharnos a la zona alta. Y no ha podido ser, ¿no? Es un mazazo, pero hay que recuperarse cuanto antes porque en nada estamos viajando a Madrid a jugar contra el Rayo. Eso es, en 3 días a reunirse con el Rayo. Sí, está claro que por esa parte, después de una derrota, jugar lo antes posible es positivo e intentaremos venirnos con 3 puntos de Madrid. Pues muchas gracias, Carmona. Gracias. Sí, sí. No, defienda, no la meto, no. Vale. Thank you.
Vale. Buenas. Buenas noches, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de Miroslav Jukic. Por favor, pedidme levantar la mano e iremos paulatinamente dando paso. RTPA, adelante con la pregunta, Miguel Fernández. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Es la derrota de esta noche un frenazo a las opciones del Sporting de pelear por el playoff y más siendo hasta ante el eterno rival? Bueno, seguramente que es un golpe duro, pero bueno, que tenemos que reponernos y seguir adelante, que el siguiente partido. Vamos con una nueva pregunta. Es en radio Luis García. Hola, muy buenas, mister. Luis Eduardo García de Radio. Estoy aquí en el exterior. Es un ambiente sepulcral porque el paso atrás es importante. Yo quisiera, no es una crítica, pero la situación... Quiero preguntarle por qué en la segunda parte el equipo ha renunciado a jugar el fútbol. Ha dado la sensación de que en la segunda mitad, la primera se la ha visto un Sporting con intención, pero por qué en la segunda parte el Sporting ha tirado la toalla o ha dejado o se ha dejado llevar por el Oviedo. No, bueno, que no hemos conseguido ser nosotros. Yo pienso que también puede ser mérito del rival o nuestro demérito, pero no hemos tenido esta fluidez que nos caracteriza con el balón, no hemos tenido esta seguridad de tocar y de llevar peligro a llegar por las bandas. Hemos llegado, pero no hemos conseguido hacer peligro y hacerle daño. O sea que un partido ha sido muy trabado, un derbi que... Nosotros en ningún momento hemos conseguido darle fluidez que nos caracteriza. Entonces, bueno, que ha decidido este gol solitario, un partido muy igualado. APQ Radio, de Rayo Lijostes. Sí, no se oye. ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí, adelante. ¿Ahora? Adelante, adelante con la pregunta. Sí, le preguntaba en la previa del partido lo que suponía jugar un derbi a puerta cerrada, cómo iba a intentar contrarrestar ese punto de motivación. ¿Le ha dado la sensación de que su equipo entraba al partido y lo disputaba con esa intensidad propia de un derbi o le ha parecido que ha estado quizá una marcha por detrás de su rival? No, bueno, que el rival ha venido a hacer su partido, nosotros, a defender bien y salir a las contras. Nosotros no hemos conseguido tener esta fluidez que nos gusta y que con el balón en ningún momento hemos, en varias ocasiones, hemos llegado bien por las bandas y luego, pero no hemos encontrado luego centros buenos y... No hemos tenido esta fluidez, el equipo, bueno, que ha querido en todo momento, pero no hemos sido capaces de encontrar nuestro juego. Pepe Pérez, Cadena COPE. Hola, Miroslav, buenas noches. Quería preguntarle si el aspecto físico ha sido determinante para que se decantara la victoria para el lado del Real Madrid. ¿Y qué crees que le ha faltado a su equipo para ganar el partido? No, sabíamos que los detalles decidirán el partido, que un detalle ha decidido. O sea, que el partido muy igualado, no había ningún equipo superior, o sea que un partido muy igualado y detalle ha decidido el partido. Entonces, bueno, que no hemos sido capaces de nosotros de llevar partido a encontrar nuestro juego en ningún momento y bueno, que luego nos hemos desesperado un poco, hemos ido para adelante y hemos descuidado, en un momento hemos descuidado la defensa y hemos pagado por esto. Radio Marca, Pablo Vizasola. Hola, mister. Le quería preguntar por esa fluidez en el centro del campo que ha mencionado, que no ha tenido hoy el Sporting,
No sé cómo estaba Pedro Díaz y si durante el transcurso del partido pensó en darle una oportunidad a Grajera precisamente para eso, para tener un poco más de fluidez en el centro del campo. Bueno, el Pedro no quisimos arriesgar nada con Pedro porque tenía durante la semana tenía molestias en los isquios y no queríamos arriesgar con Pedro. Bueno, Grajera es un chico joven y con más bien con proyección defensiva, entonces bueno que no quisimos allí meter en un partido tan importante de tanta trascendencia a un chico joven. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.